¡Hola chicos y chicas! ¡Soy yo, Bebeca, el bebé de Who's Your Daddy! Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita y seguido activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo del canal. ¡Rápido! ¡Ruso! ¡Ruso! ¿Puedes moverte nadando así? ¡Mira! ¡Puedo moverme! ¡A ver! ¡Hola! ¡Pero si sabes nadar! ¡Es verdad! Sí, ¡tío! ¡Qué bien te da! ¡Temi! ¡Y tócate ahí arriba! ¡Vas a saltar! ¡Vamos, Temi, Tommy! ¡Salta! Bañarme, papi. ¡Salta, hombre! ¡Salta! No, ¡salta! No, no, ¡salta! No, ¡salta! 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 ¡Un periodo de digestión! ¡El reto de likes! ¿Cuál es el reto de likes? Sí. ¡Dentro de 10.000 likes con dos labios! ¿Cómo que 10.000? No. ¡Más, más! ¡No, dije 20.000! ¡No, dijiste 10.000! ¡Dentro de 20.000 likes, papi! ¡Vale, reto 20.000 likes con los labios o si no, qué! ¡Tendrán 20 años de mala suerte, papi! ¡Vale, Timmy! ¡Oye, por cierto! ¡The Water Island funciona bien! ¡No, no me voy a tirar, tonto! ¡The Water, Timmy, The Water Art visitas! ¡Wii! ¡Es perfecto! ¡Hala, todo listo! Estaba preparando el bate aquí. ¿El bate? ¿Ruso? ¿Cómo que el bate? El bate últimamente estáis muy hostiles. ¿Muy hostiles de qué? ¿Qué quieres? ¿Que te parta este cosa rara en la cabeza, controlador mental? ¿Pero por qué? O sea, mira, ¿cuál es la necesidad? Mira, control mental con el señor Ruso. ¡Ya está! ¡Ruso, sal del agua! ¡Largo del agua! Ya veréis, chicos, voy a hacer una cosa con él. Pero señor no Ruso, vuelva al agua. Vuelvo al agua. ¡Sal del agua! ¡Largo del agua! No puedes sufrir. ¡Vuelva al agua! Cortocircuito. ¡Vuelvo! ¡Sal del agua! ¡Pero papi, entra en el agua! Mirando. ¡Sal! ¡Entro! ¡Entra! ¡Largo! ¡Entro! ¡Pégale un batazo a William! William, batazo. Ah. Pero William, pero ¿qué tipo de A ha sido ese que te ha pegado con un bate de béisbol? Sí, pero mis pectorales están hechos de hierro. Sí, bueno, como sea. Oye, chicos, ¿no se nos olvida algo? Teníamos que llamar a Belén para que nos podamos ir todos de casa. No, papi, estamos aquí de vacaciones y vamos a jugar a las cartas. ¿Cómo? No, 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 sí. pero si ayer habíamos hablado, si de hecho, William, te lo había dicho, ya habíamos terminado de llamar al ruso para que volviese y ahora tenemos que llamar a... Muchas gracias. Sí, papi, estás loco, papi. Que no, que tenemos que llamar a Belén. Sí, sería lo suyo. Llamar Belén. Sí, Belén, ¿cómo que no? Bebeca. ¿Qué pasa? No me coge. Creo que deberías cancelar el control mental del ruso. Ah, cancelar el control mental. ¡Hala! Ya está. ¿Por qué estabas llamando a Belén? No lo sé. Oye, chicos, pero en serio. ¿Por no? qué es tu amante, señor Duso? ¿No os acordáis de lo que hablamos ayer? No. ¿Ruso? ¿William? Ah, fue de sí, vodka, ¿no? ¿Qué coño? No vale. Puede ser, un momento, hay un Pokémon aquí. Pero, bueno, pues... Vale, sí, está bien, de acuerdo. ¿Me dejáis ir a un sitio por una cosa? Chicos, tengo un Magikarp. Ah, vale, pues, dale vale, caña, papi, dale caña. Nosotros haremos estos en piscinas. Vale, pero ten cuidado, no vaya a ser que se te cuele un poco de Clipbite, ¿vale? Sí. Por cierto, nada de Lamborghinis. Venga, hasta luego. Creo que... Purple Rumble Jean. Creo que sé lo que está ocurriendo. Y si quizás... no lo sé. ¿Las máquinas de Rick tendrán algo que ver? Bueno, sea como sea, me las voy a cargar por si acaso. Las antenas estas seguramente lo que están haciendo es... algo, no sé, algo deben estar haciendo. ¡Hala! Esto roto, todo roto. Porque además tenemos que volver a la forma original. La casa, vale, fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Vale, vamos a ver ahora. ¿Qué tal están? Espero que se encuentren bien ahora. A ver... ¡Chicos! ¿Cómo estáis? ¿Timmy? ¡Ruso! ¡Ruso, oye! ¿Tú estás durmiendo también? ¿Señor Ruso? Palma, choco. ¡William! ¿Pero por qué? ¿Qué demonios? Y encima me parece que el ruso no se entera de una nunca. ¿Qué demonios? Vale. Vale, creo que ya sé por qué es. Vale, tiene que ser. Entonces, si no es aquella máquina, seguramente sea esta. Sí, lo más seguro es que sea esta máquina. Tiene que serlo, vamos, digo yo. Pero, porque si no, no entiendo nada. A ver, las antenas. Sí que tengo que decir, es que esto es jodidamente raro. ¿Por qué demonios están todos tan sumamente extraños? ¿Por qué no recuerdan nada? Sí, habíamos hablado ayer sobre eso, sobre llamar a Belén y que nos vayamos ya de esta isla, que de hecho... Mi madre me lo dijo antes de que se fuera. Ay, Dios mío, vale, rompe todo. Rápido. Vamos, y por favor, que hayan recuperado la memoria. Y espero que el ruso esté bien, o que todo el mundo esté bien, más bien. Porque eso de ignorarme no me hace ni puñetera gracia. Ay, creo que me altero demasiado. Vale, chicos. Choco chocolate. Chocolate.
Muy bien, Timmy Tommy. Así me gusta. Chicos, ¿qué estáis haciendo? ¿Me estáis ignorando para jugar a las palmas? ¡Oye! Toma, ¡pero sois imbéciles! Pero... ¡ole! ¡Qué arte que España tienes, mi niño! Pero... bueno, pues ¿un nada donut? Sí, es para ti. Hola, Pepeca. Hola. En fin, yo es que... Yo hay cosas, yo hay cosas... Vale, las máquinas no han sido. Entonces... tal vez se deba... bueno, puede ser por los sitios que puso William entonces, por estas máquinas. A ver, este fuera y había otro dentro de la casa. Si mal no recuerdo, era aquí en el baño, me parece. Aquí, dos rotos, ¿vale? Y no sé si habría otro más que romper. A ver, por aquí. No, por aquí fuera tampoco. Vale, creo que esos eran los dos. Vale, voy a ir afuera a ver si ya se encuentran bien. Espero que, por favor, todos ya estén bien. Porque si no... espérate, ¿había uno por aquí? Vale, no, todo bien, perfecto. ¡Chicos! ¡Chicos! Pepeca, ¡chicos! ¡Hola, William! ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado? ¡Hola, Timmy! ¿Cómo estás? Es como si nos recordásemos un lapso de hace 10 minutos. Ah, no sé, pero el señor Duso sigue mal de la cabeza. Y bueno, pero en él es natural. Oye, ¿este tío es tonto? Dimitri, es que no tiene ni un pelo, espera, de tonto. Dame un momento, Pepeca. Vale. Dimitri. Sí. ¿Qué? Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Chicos, digamos que me he cargado las dos máquinas de Rick, de mi abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué, porque ¿por creo qué? Que tenían que ver con lo que estaba pasando. Digamos que vosotros habéis perdido la memoria y estabais a gilipollados completos. Ah, posiblemente no, fueron interferencias con las ondas cerebrales. Sí, tuve que romper de hecho las máquinas que tú pusiste, William, para los fantasmas y ese mal rollo. Sí, a veces hacen interferencias entre ellos. Ya veo, entonces ya estáis bien. ¿Sabes lo que es la sinapsis? ¿Sinapsis? Sí. No sé, ¿ese no era el de las partidas musicales de Call of Duty? Suficiente. Pero... vamos a dejar de perder el tiempo. Sí, anda, que tenemos que subir a la parte más alta de la casa. ¡Ah, al balcón! Sí. ¿Vale? Venga. ¿Vale? Pues... no tardéis. No quiero vodka. William, ¿pero al balcón o a otra parte de la casa? Al balcón. Ah, al balcón. Oye, ¿balcón no era una serie de televisión? Bueno, eso es Malcolm. Ser. ¿Pero qué Malcolm haces? A. Que no nos han pagado para hacer esa publicidad. Ah, vale, perdón. A ver, por aquí y... es verdad, este... jodita, cuerdas y todo, madre mía. ¿Y ahora? Espérate, Balconing. ¿Y Timmy? Timmy, aquí. Vale, ya estamos. Es que me pido de la casa, papi. ¿Desde aquí mejor cobertura? ¡Belén! ¡Belén! Oye, William, ¿por qué no me hablas por el WhatsApp? Sí, ¿qué haces, William? ¡Belén! ¿Qué pasa? Pero... ¿qué es que ha funcionado? ¿Pero qué? ¡Una psicofonía, papi! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Arriba! España. ¡Hola! Hola, Belén. Hola. ¡Belén! ¿Qué pasó? ¡Cariño! Mira, papi. ¡Un besito! ¿Por qué me llamáis tan fuerte? Me habéis despertado de la siesta. ¿Y dónde coño estabas durmiendo la siesta, Belén? Por ahí, entre los matorrales. ¡Ah, muy guay! Todo, sí. Le gusta la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Es bonito? Sí, bonita. Llenas de hormigas. Bonita es la noticia que te tengo que dar. Una vez escuché... leí un hilo en Twitter sobre hormigas. ¡Oh! Bueno. Podéis continuar. Belén. ¿Eh? Hay un problema. ¿Qué problema? Papi, te pones estos cuernos. Que te calles, Timmy. Ni no. Caso, déjame explicártelo. Vamos a tener... los cuernos. No, pero vamos a tener que encargarnos de otro bebé. ¿Qué? ¿Me has puesto los cuernos y tengo que cuidar de otro bebé? ¡Sí! ¡Lo ha hecho! ¡Lo sí hice! ¡Solo podía ser yo! ¡Que no, que es broma! ¡Que Belén! ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Belén! Pero... Belén, escúchame. Es broma. Déjame explicarte. ¿Por qué tienes que cuidar de otro bebé? ¿A quién has dejado embarazada? A ver, digamos que mi madre... ¿Tu madre? No he hecho nada con ella. No. No. ¿Hablas con tu madre después de que intentara asesinarme? Es que digamos que mi madre estaba embarazada, no sabemos de quién, si es chico o chica, ni qué forma de vida es, y tenía un cambio. ¿Pero de... quiere matarme? Eso era por alteraciones hormonales. Eso. ¿Eh? Alteraciones hormonales suelen suceder durante el embarazo. ¿Sí? Sí, hasta matar a alguien. Yo no tuve eso. Bueno, yo daba amor. Bueno, pero porque cada persona lo lleva de una manera diferente. Ay, mira, el pitufo, qué mono.
¿Verdad? Oye, estoy viendo disparos. ¡Ruso! ¿Qué coño haces? Pon la música, ¡vamos! ¿Pero qué música? ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos! ¡Súbele! ¡Súbele la radio! ¡Qué está mi canción! ¡Ahí está, amiga! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Que va subiendo! Chicos, y hay una cosa, Belén. Tenemos que irnos de la casa cuanto antes. ¿Por? Porque digamos que mi madre me dijo que nos teníamos que ir de aquí. Y que... Sí, o sea que tengo la teoría de que quizás va a explotarlo todo de nuevo. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. Coño, pues porque mi madre está mal de la cabeza, ¿aún no te has dado cuenta? Sí, me ha intentado matar. ¿Eso sabes por qué es? ¿Por qué? Porque te tiene envidia de lo bonita que eres. ¡Mua! Oh, qué bonito es el amor. ¡Mua! ¡Mua! Vale, ya está, chicos. ¿William? Hay un pitufo al lado. Vaya. ¿Estás sacando fotos al pitufo? Sí, es un espécimen impresionante, la verdad. ¿Eres un voyeur de pitufos? No, simplemente los estudio.